Hola, soy Dario Grandinetti y esto es Sobran los motivos. Soy Carolina Coscarelli y esto es Sobran los Motivos. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás cansado? <laughs> no, 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 debería, debería, por la hora que es y porque estoy filmando desde temprano, pero. ¿Estás acá no. filmando en Rosario? Sí. ¿Qué estamos, estás haciendo? Estamos haciendo un proyecto sobre cuentos de Negro Fontana Rosa, seis cuentos de Negro con seis directores rosarinos distintos. Y bueno, yo estoy con, con uno que está dirigiendo Héctor Molina, y ya llevamos dos días rodando y, y nos quedan todavía tres más. ¿De, para ser emitidos después, ¿no saben todavía? No, no, no sé. No, es, es una película de, 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 con seis episodios distintos. Ah, entendí que eran seis como unitarios. No, ah, no, 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 es una es, película. Sí, bien. sí, sí como Es avanzado. inagotable la fuente de Fontana Rosa. Sí, eh, ¿eh? sí, ¿verdad? Y súper vigente sí. siempre. Sí, siempre. Y además él siempre fue tan generoso. Eh, que dejaba que todo el mundo hiciera lo que quisiera, con, casi, ¿no? Con sus textos. ¿Lo sí. conociste? Sí, lo conocí. Sí. sí, sí, no, no. No voy a decir que fui su amigo, pero lo conocí. Charlabas, digamos, sí, sí. sí, veces, sí, sí. ¿Qué y ha, y la hay una curiosidad, que, sí. que es, este cuento que estamos haciendo nosotros eh, es, es un cuento que yo quería hacer de, desde hace mucho tiempo y que lo había hablado con él incluso, con, con el negro, y me, me había dicho, sí, sí. Pero bueno, era un cuento que para hacer un largometraje es muy corto. Entonces había que engordarlo, hacer una adaptación y bueno, habíamos trabajado con Alberto Lecky sobre el guión de ese... Y bueno, finalmente no, no, no lo hice, no lo hicimos. Y, y Héctor, que sabía de, de esa idea mía, me, cuando apareció el proyecto me dijo: ¿No crees que hagamos el, el asombrado? Le dije: Bueno, dale, así que. La tenía guardada, el Nene Molina. mira que lo hicimos hace un. <laughs> nada, dos meses. Y no contó nada de eso. Y bueno, porque a lo mejor <laughs> hace dos meses el proyecto todavía estaba por ahí, por Muy salir. como ese ¿Te puedes saber cuál es el cuento este que el había charlado? Ah. Se llama El asombrado. Ajá. Pero tiene otros también cuentos de Fontana Rosa dentro de la misma película? ¿o? La película son, está formada por seis cuentos distintos, son seis episodios distintos, Bien. como fue Relatos Salvajes. Bien, ahí está, ahí entiendo. Son seis relatos basados en seis cuentos distintos del negro Fontana Rosa, dirigidos por seis directores distintos rosarinos. Uh -huh. Bien veremos entonces cuando salga, todos van a estar sí. seguramente ahí porque es un imán. Eh, sí, sí, Rosa. sí, esperemos que sí, sí, y, No sé, ¿qué otros eh, actores hay involucrados? Bueno, en, en el cuento en el que estoy yo está el negro Richie, está Catherine Fulop, hay actores y actrices rosarinos, en, en otro cuento sé que está Gastón Paul y... y en otros cuentos está Machín, en otros cuentos está Liliana jo, eh, Gioia. Ah, una mixtura de sí, rosarinos sí, y, sí, y sí, porteños y... Sí, 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 Está Julieta Cardinali también, uh -huh. en el cuento que hace Gustavo Postiglione. Y bueno, Qué eh, interesante. Y, ya lo quiero ver. Y ya. otros no sé. <laughs> no sé ahora quién es más. Pero Como el imán no. que fue Relatos salvajes también, porque vos lo ya, mencionaste ya. recién sí, y. sí. Eh, la verdad es que marcó también, me parece en, Sí, acá en el desafío encima... es que unir, digamos, seis cosas distintas dirigidas por seis tipos distintos. Entonces eso es porque claro. lo, por el relato salvaje estaban todos los Exacto. episodios dirigidos por él mismo. Por sifrón, claro. Pero bueno. En, en el, sí, mayor desafío aún. Sí, sí. sí. Bueno, señora. está bueno innovar. no está el negro sentido. Fontana Rosa ahí? Así. Exacto. ¿Hablaban de fútbol con el negro? Imposible eh, no hablar de sí, fútbol. Sí, claro, cómo no. Sí, 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 de todo, sí. ¿Qué sí, sí, sí a de ver de, algo que te acuerdas. No, de... nada, nada muy partido. Nada, yo insisto... Yo... Uno construye, perdón, la, la historia de él o, o a él mismo lo construye a través de las historias de los demás, ¿no? Que han estado con sí, él. Sí, pero yo yo hay algo de lo que quiero ser cuidadoso. Yo no fui amigo de Fontana Roo, no, entonces ¿sale? no quiero subirme ahora a decir, yo, el negro, a mí me... Nos encontramos circunstancialmente y hablamos de una manera muy afectuosa y cordial, eh, pero... Eh, hasta ahí. Sí, sí. Bien, pero me quedo en el fútbol y ya vamos a, a la película que, que han venido a presentar acá y que va a ser un éxito, estoy segurísima, porque la verdad es que es muy atractiva la, la temática y, y los actores, entre ellos eh, vos. Eh, lo que tiene que ver con. Eh, bueno, si, querés, si te parece, vamos al peso de, de la ley sí, sí. Y, y después volvemos con, con otros temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablar de una justicia.? justa, ¿no? Mirá la redundancia que voy a que voy a mencionar. Una justicia justa cuando, lo hablábamos con Fernán, eh, hay tantos eh, huecos negros dentro de, de, de este poder, que tiene poder, y, y cómo tomar esto de una manera tragicómica, ¿no? Y qué rol vos particularmente como, como juez eh, tuviste dentro de la, de la película y cómo lo encaraste desde ese punto de vista que estoy hablando. No es una película que pretenda eh, bajar línea o, o evangelizar sobre lo que debe ser la justicia ni mucho menos si sí nos muestra a personas que han llegado a, a ese oficio a, a esa profesión sí. a, por, por decisiones profundas que tomaron en su momento y que se han visto decepcionados muchos otros no tanto algunos entraron en el juego de su ambición personal. Algunos encontraron el lugar que estaban Algunos buscando. encontraron el lugar que estaban buscando. <laughs> Otros, eh, claro. Con lo bueno y con lo sí, malo que claro. pueda llegar a tener eso. Sí. Eh, después están los que sí se metieron en eso porque porque creen que está bien, que, que se necesita. Que se, se puede cambiar desde adentro. Claro, y que encontraron que, bueno, que no... A ver, las leyes, ¿por qué se...? ¿Por qué alguien dijo, bueno, vamos a crear leyes? Mm. ¿Para qué? Para proteger a los más desfavorecidos. Claro. Porque si no, se hacía lo que decían los que tenían dinero. Uh -huh. No cambió mucho la humanidad. Este, no. Pero la se para que, acá creo que. Pero se supone <laughs> Ay, que las la leyes la... fueron creadas para eso, para, para darle protección uh -huh. a aquel que no la tenía. Para esto no fuera la ley del gallinero, uh -huh. ¿no? Eh, o la ley de la selva. O, eh, bueno, las leyes fueron creadas por hombres y, y la justicia está impartida por hombres y mujeres, digo, hombres como en general, ¿no? Y, y, y esas personas se encuentran con, con las dificultades que tenemos todos para ejercer algo tan complicado que es eh, tomar una decisión, tomar una decisión o un sobre el futuro de, claro. de, de una persona. Exacto. Entonces, si vas ahí con tus frustraciones, con tus cargas, con tus prejuicios, con tus ambiciones y con y con tu ganadita a tu casa pues ya estás harto. Claro. Eh, es, estamos en problemas. Y eso pasa. Y claro. Y eso le pasa a este personaje. Ah, vos decís en la película, sí, también. Poneli también. En la película también. Co coincidencia. Bueno, digamos, este personaje ¿no? también, este personaje siente que tiene deudas que pagar. Más que sentir que tiene deudas que pagar, se da cuenta de que le quieren cobrar. Cosas. Tiene algún secreto que ocultar. ¿Tiene eh, no... Sí. Eh, y entonces se encuentra con un caso que aparentemente está resuelto, es Chata. pam, pim, pum. Y hay una persona, una abogada defensora de oficio, que es el personaje de Paola, que dice: No, su pues, señoría, mire, esto me parece que. Y por otro lado, la fiscal, que es alguien a quien le conoce mucho y a quien le debe. Lo presiona para que no. Y bueno, eh, ahí está. Eh, se la, conjuga la, entre sí, todos los y, sí, ¿no? y, y entonces las decisiones son siempre tomadas a partir de, de esto, de lo de, cuestiones de Toda esta humanas. complejidad que sí, vos estás sí. hablando, las personales, sí. las laborales, la de favores, tome de acá. Sí, y hay sumado. A, superestructuras sí, a a una, una especie de conciencia que te dice: claro. mirá, hermano, vos acá claro. estás para esto. Claro. ¿no? Tiene que hacer esto, que es lo que decidiste. Sí, como el angelito y el diablo, ¿no? Sí, que claro, está sí. en todo pero en un juez sí. es como más. En un juez, y en, en este caso, en, en la fiscal, claro. en la abogada. En, en, eh, eh, digamos, ¿cómo puede ser perjudicado la víctima y el victimario en, en, un, en un caso como este del que estamos hablando en la película? Oh, ¿no? real, porque che, Es real, me Sí, porque claro, porque es una víctima que no es víctima. Lo convierten en víctima Y el tipo no es una víctima eh, Tiene, digamos Lo, lo subestiman claro. Al considerarlo una víctima Claro eh, Pero bueno Dicho así Dice ¿De qué está hablando este? Pero si cuento más Voy a contar la película No, no, ¿no? quiero que cuentes Me encanta Me parece muy nutritivo todo Y está bueno que aclares Que no pretende ser una crítica Sino tal vez Hacer alguna especie de parodia Con algunas cosas reales Y algunas aficionadas Sí, alguna sí, sí, sí No, bueno ahí es, es poner el... el... Es de alguna manera poner la lupa ahí sí, en que y funciona. Sí. Es un lugar muy original, también. me parece a mí.